lo largo de la historia, el elefante ha ocupado un lugar único en la relación del hombre con la naturaleza. El hombre prehistórico lo representó en las pinturas rupestres. Era adorado y venerado. Se construían templos para su alabanza. Se le otorgaron honores reales y fue tratado como un símbolo de poder y sabiduría. Era vestido con las mejores galas. Se levantaban monumentos en su gloria. Sus colmillos decoraban los palacios de los emperadores chinos, las cámaras de los pontífices romanos y los tronos de los jefes africanos. El hombre admiraba su fuerza, lo utilizaba en la guerra, en la caza y en los trabajos más duros. Pero con independencia de que el hombre temiese o reverenciase a esta magnífica criatura, siempre ha codiciado sus colmillos. El precioso marfil del elefante ha demostrado ser una maldición. Durante miles de años, la gente ha cazado elefantes por sus colmillos, el oro blanco. Hace 200 años, había más de 10 millones vagando por la Tierra. Su número parecía ser inagotable, pero hoy apenas queda un millón. En los últimos 25 años, se ha masacrado a más de 800.000 elefantes. Han sido eliminados totalmente en países como Somalia, Mauritania e incluso, irónicamente, en el país que lo lleva en su nombre, Costa de Marfil. Puede que resulte difícil de creer que solo en los últimos años los cazadores furtivos han matado a 100.000 elefantes en África. Cada 15 minutos muere un elefante, lo que equivale a 90 animales cada día. La tasa de disminución de su población en algunas partes del país es atroz. Como resultado de ello, el 70% de los elefantes africanos restantes están concentrados en solo 7 países del continente. La Fundación Born Free afirma que cada 15 minutos es abatido un elefante. Cada 15 minutos es abatido un elefante. 15 minutos. Y en ese tiempo, el precio del marfil ha aumentado espectacularmente. Aunque resulte difícil de creer, actualmente un kilo de marfil vale más que un kilo de oro. Crecimiento de los precios del marfil por kilo. Así que nos hemos preguntado, ¿qué ha provocado ese aumento en el precio del marfil, que a su vez ha llevado al devastador aumento de la caza furtiva? Con este documental, les invitamos a reflexionar sobre los resultados de nuestra investigación. Durante siglos, los habitantes de Asia han estado viviendo en simbiosis con los elefantes. Los han venerado, adorado y utilizado en la guerra, la caza y el trabajo. Pero en África, a pesar de ver al elefante como un símbolo de sabiduría y fuerza, las comunidades locales han mantenido una relación hostil, violenta e incluso mortífera con él. Nosotros nos los comemos. ¿Así? No, no, vamos a cocinarlo.
Ahí está. Sí, es ese. La necesidad urgente de carne ha empujado a los africanos a matar elefantes desde Chad hasta Ciudad del Cabo. Aunque a apasionados ecologistas como Roman Gehry les pueda parecer un sacrilegio, él mismo escribió: para un africano, la belleza del elefante reside en su cantidad de carne. Cuando no hay nada que comer, no pueden simplemente admirar a estos preciosos y, por otro lado, inútiles animales. Esta gente existe mientras haya caza. Hemos planteado repetidamente el tema de la caza tradicional para obtener carne gratuita, pero la respuesta siempre es la misma. Es muy difícil planteárselo así a las personas que viven de ello. Cuando lo hacen, es porque eso les permite mantener y alimentar a sus familias. Ellos han elegido la caza furtiva como trabajo. No, no estoy en contra de la caza furtiva. Me parece bien. Ellos cazan para conseguir alimento y lo hacen en los bosques. Un elefante es comida. Hay que comprender una cosa. Ustedes, los blancos, están vendiendo armas para matar a África y a su gente. Y dicen que eso es correcto, mientras que matar a un animal es malo. Pero nosotros nos los comemos. Los animales han sido creados para comérselos. Hay que matarlos. El marfil es comida. Deberíamos tener el derecho de matar para obtener marfil. No hay duda de que una de las amenazas más urgentes para las actuales poblaciones de elefantes, como en el pasado, es la gravedad del problema alimentario. Mientras la gente en África siga pasando hambre, no será posible exigir respeto hacia la población de elefantes. Y una cosa, por desgracia, está intrínsecamente ligada a la otra. Un elefante contiene 700 kilos de carne ahumada. 700 kilos por $5 es por lo que se vende. Son entre 3.500 y 4.000 dólares. Si ese elefante no tiene marfil, seguirán matándolo por su carne. Y la carne va al mercado. En Bangui, en Libreville, puedes ir al mercado y encontrar carne de elefante en todas partes. Y nadie lidia con esa parte del problema. En los últimos años, la relación entre los pueblos africanos y la vida silvestre ha empeorado gravemente. Esto lo ha causado la explosión demográfica y el urbanismo descontrolado. Tanto el elefante de bosque como el de sabana son vistos por las poblaciones locales como rivales en la lucha por el agua y el hábitat, y son masacrados indiscriminadamente. En 2050, los elefantes habrán perdido más del 60% de su hábitat. Hemos visto este patrón en Kenia, Tanzania, India y Sri Lanka. Los elefantes devastan las tierras de cultivo, privando a los agricultores de sus cosechas. Así que los agricultores que se quedan sin el apoyo del Estado para proteger sus tierras de cultivo se alían con los cazadores furtivos. Este campo de cultivo lo han destruido totalmente y luego se han ido al siguiente que está ahí. El gobierno keniano no hace nada.
Continuaremos plantando y seguiremos conviviendo con los elefantes, pero el conflicto entre los humanos y los elefantes es inevitable. ¿Cómo puedes hacerte daño a ti mismo? Es muy doloroso. Aunque la pobreza extrema y el hambre agravan el conflicto entre el hombre y el elefante, no son, sin embargo, las principales causas de la masacre de elefantes sin precedentes que se lleva a cabo actualmente. En busca de la respuesta, viajamos a través del continente africano intentando encontrar dónde tiene su origen este genocidio. Todas las personas a las que preguntamos repetían la misma palabra: China. Hoy, la presencia de China y los chinos en África se ve y se siente por todas partes. Pekín se ha convertido en el, entre comillas, gran hermano de África. El comercio entre el continente africano y China ha alcanzado los 200.000 millones de dólares. La inversión directa de China en África es de 113.000 millones. Los chinos están comprando minas, empresas alimentarias y plantaciones, áreas selváticas y aserraderos en todo el continente. Los recursos naturales de África se han convertido en un río que fluye hacia China. En cuanto al número de chinos que han fijado su residencia en África en los últimos 10 años, ha sobrepasado el número total de europeos que vivieron en el continente durante los 400 años de la era colonial. Los chinos compran productos animales indiscriminadamente: colmillos, cuernos de rinoceronte, huesos de león, monos vivos, mariposas, tortugas, lagartos, loros. Todo tiene cabida en la comida o medicina tradicionales chinas. Un popular chascarrillo chino dice que un chino comerá cualquier cosa que tenga cuatro patas, excepto una mesa. No tiene gracia. Pero hoy, África experimenta las consecuencias de ese chascarrillo. China ha estado financiando gran parte de las infraestructuras urbanísticas. Tiene unas amplísimas concesiones para madera, recursos naturales, minerales, que devuelve con el desarrollo de infraestructuras. Pero debido a que están bastante dispersos en las áreas rurales, se han infiltrado en las comunidades y han creado una demanda de marfil. Y aunque estamos hablando del marfil, también hay un pequeño aumento en la demanda de huesos de león. Yo lo atribuyo principalmente a la influencia de los trabajadores humanitarios chinos en África. Están en todos los países africanos y en gran número, trabajando en proyectos relacionados con la ayuda humanitaria. A muchos de ellos se les ha pillado con marfil en el aeropuerto Jomo Kenyatta, y todos los chinos quieren marfil, es un símbolo de estatus. Hay muchos chinos en Kenia. Están construyendo carreteras para nosotros. Así que los encuentras en los mercados, aquí al lado. No hay que ir muy lejos. La caza furtiva ha abrumado al continente africano. Los elefantes son masacrados en cifras récord. Primero fueron devastadas África Occidental y Central. Luego les llegó el turno a los países de África Oriental, con Kenia y Tanzania llevándose la peor parte. Si al principio solo eran abatidos los tuskers, los elefantes macho con grandes colmillos, ahora las hembras, los elefantes jóvenes e incluso los que tienen los colmillos recortados son asesinados. Además de los utensilios de caza tradicionales, flechas, lanzas, trampas y armas coloniales, ahora se utiliza incluso veneno. Manadas enteras son eliminadas envenenando el agua de las charcas y colocando sádicamente sandías con cianuro. Cazamos un elefante con una trampa de alambre. Esperamos unos días hasta que se debilitó y murió. En la estación lluviosa solemos utilizar trampas. En la estación seca, si tenemos suerte, utilizamos rifles. Los rifles los tomamos prestados de nuestros vecinos y les pagamos en efectivo.
Cuestan entre 50 y 100 dólares. Mientras Teitas y sus secuaces masacraban elefantes en una parte de Tsavo East, uno de los parques más grandes de Kenia, en otra parte del parque conocimos gente que trabajaba en la rehabilitación de crías huérfanas. Estos guardas forestales de la famosa fundación Sheldrick no solo salvan a las crías de la hambruna, también las reintroducen en la sabana. La fundación ha salvado a más de 150 elefantes. Esta elefanta resultó herida por una flecha envenenada y cada día regresa para ser tratada. Esta bolsa contiene un veneno letal, en baya, hecho con hígado de tetraodón y un brebaje de hierbas. Contiene suficiente veneno para matar a 200 elefantes. Este refugio solo alberga a los elefantes más jóvenes, de hasta 3 años. Les sacan a pasear, reciben tratamiento médico y son alimentados con leche en polvo 8 veces al día. Su mantenimiento cuesta alrededor de 900 dólares al mes por elefante. Los ingresos los generan los visitantes. Cada elefante vive en su propio compartimento y cada cría tiene un cuidador que está a su lado las 24 horas del día. Luego, por la noche, hay que arroparlas con una manta, alimentarlas o administrarles su medicina. Estos cuidadores especiales no llevan armas para no asustar a las crías de elefante, que todavía recuerdan cómo sus madres fueron abatidas a disparos delante de ellas. Pero vamos a dejar a las crías de elefante por un momento para volver a nuestra investigación. El fuerte aumento de la caza furtiva ha provocado la necesidad de dar una respuesta. En los parques nacionales tienen lugar auténticas guerras. Además de los animales, están muriendo personas. Estas imágenes se grabaron en Tsavo East, donde 48.000 metros cuadrados son protegidos por solo 300 guardas forestales. Es uno de los puntos calientes en la batalla por el oro blanco. Y solo en los últimos 3 años se ha matado a unos 800 elefantes aquí mismo. Estos cazadores furtivos detenidos son lugareños. El joven de 27 años, Lokul Lotak, antiguo cazador furtivo y ahora guarda forestal, nos contó que él mismo mató a más de 150 elefantes mientras era cazador furtivo. Me vi obligado a hacerlo porque tenía problemas familiares. No tenía otra forma de poder ayudar. El marfil da más dinero que el trabajo. Debido a nuestra presencia, estos hombres tuvieron suerte. Los furtivos son a menudo golpeados o abatidos a disparos si oponen resistencia. Los comandantes y guardas forestales de muchos países nos dijeron que no tenía sentido llevar a los cazadores furtivos a los tribunales, ya que son condenados con sentencias indulgentes o puestos en libertad. Esta es la forma en que las patrullas lidian con los sospechosos de tener vínculos con los cazadores furtivos. ¿Dura? Tal vez. Esta es una escena que presenciamos en Tanzania, en la reserva de caza Silus, donde en 10 años el número de elefantes ha descendido de 70.000 a 13.000 y algunos guardas forestales han sido asesinados por cazadores furtivos.
Penas extremadamente indulgentes por delitos contra la vida silvestre y corrupción en todos los niveles de la administración contribuyen también al aumento de la caza furtiva. Escuchen a Charlotte Hooplin. En los estados africanos, todas las esferas están afectadas por la corrupción, incluido el Departamento de Medio Ambiente. Así que el mayor obstáculo contra la aplicación de la ley, en términos generales y en particular las leyes que protegen a los animales, evidentemente es la corrupción, ya sea en las fuerzas de seguridad, en los tribunales o entre los jueces. Actualmente, el castigo es muy leve y en mi agencia nos sentimos a menudo frustrados porque arrestamos a estos criminales y van a la cárcel solo durante 6 o 12 meses. El mayor obstáculo para el cumplimiento de la ley es la corrupción. Sin duda, corrupción, complicidad. Esta gente está ganando cantidades enormes de dinero y reinvierten sus ingresos ilícitos comprando a jueces, comprando a magistrados, a forenses y a funcionarios del gobierno. Tienen cantidades ingentes de dinero y así construyen su sistema de impunidad. Todavía no se han dado cuenta de que la caza furtiva de marfil u obtener furtivamente marfil constituye una gran operación comercial, a menudo conectada con algún movimiento político o rebelde. Aquí, Ryan ha puesto sobre la mesa el problema más grave en la lucha contra la caza furtiva y el contrabando de marfil. A lo largo de la historia del continente africano ha habido movimientos rebeldes que han masacrado a elefantes para financiar sus actividades. Ese es el caso en el Congo, Angola, Mozambique y Sudán del Sur. Actualmente, el exterminio de estos gigantes del bosque se utiliza para financiar a grupos terroristas. Entre ellos, Janjaweed, el Ejército de Resistencia del Señor y Al-Shabaab. Este es Joseph Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor, que está haciendo estragos en Congo Oriental. Militares del grupo militar sudanés Janjaweed devastan bosques y parques nacionales en Camerún, Chad y la República Centroafricana, desplazándose hasta 800 kilómetros de la frontera sudanesa. Justo antes del incidente, asaltamos el campamento de los cazadores furtivos que estaban cazando en aquella zona. Primero oímos los tiros y entonces enviamos las patrullas aéreas. Localizamos el campamento desde el aire y lo asaltamos. En el campamento encontramos más de 1000 cartuchos de munición, suministros veterinarios, teléfonos móviles, teléfonos satelitales, paneles solares y documentación que demostraba que el grupo que había entrado provenía de Sudán. Dos de ellos eran militares sudaneses. Había un impreso firmado. Las pruebas que tenemos indican que el marfil de aquí se lleva a Darfur y de Darfur se lleva probablemente a Jartum, donde hay una industria de tallado. Y sé y se sabe que el marfil sale de Jartum después de que lo compren trabajadores chinos. Son trabajadores chinos que operan en esa ciudad. Ali, un antiguo militante somalí de Al-Shabaab, nos explicó en Nairobi los mecanismos de financiación de la milicia. El negocio del marfil proporciona unos ingresos mínimos mensuales al grupo de hasta $200,000. Tienen cazadores, cazadores somalíes, y hay incluso cazadores kenianos aquí, juntos, que no pertenecen a Al-Shabaab. Son contrabandistas independientes, y cuando matan animales, envían el marfil a algún lugar de la frontera. Así que tienen un cabecilla para el contrabando de marfil, se llama Khalifa Dale. Es uno de los principales líderes de Al-Shabaab. Vive principalmente en Yuba, y es allí a donde lleva el material, al centro de la región de Yuba. Desde allí lo trasladan por medio de otros contrabandistas independientes a Mogadiscio. Y una vez que está en Mogadiscio, los contrabandistas reúnen el material de los contrabandistas procedentes de la frontera,
el de los contrabandistas que utiliza Al-Shabaab. As Al-Shabaab es el accionista mayoritario, el que tiene la mayor parte. Luego utilizan gente de Somalia para enviarlo a Dubái. Y cuando el dinero está en Dubái, hay otra compañía que se llama Compañía Azucarera Siwan. Hay muchos infiltrados de Al-Shabaab en la Compañía Siwan y lo que hacen es comprar azúcar, y ese azúcar se lo lleva a Mogadiscio y lo convierten en dinero. Un dinero que se envía a los campamentos de Al-Shabaab. Posición contact. Atum, Romeo, Tom. Micael, antiguo cabo en la Legión Extranjera Francesa, coopera en las junglas de la República Centroafricana. Con un pequeño destacamento de 8 lugareños, pasó varios años defendiendo a los elefantes de los rebeldes sudaneses. A pesar de los enormes desafíos, este grupo está considerado el grupo anticaza furtiva más eficiente del país. Nunca conseguimos capturar vivos a los cazadores furtivos sudaneses. Eran muy fanáticos debido a sus tradiciones tribales. Nunca temían a la muerte y combatían hasta el final. Los heridos nunca claudicaban. Incluso cuando estaban gravemente heridos, siempre repelían los ataques. Recuerdo a un cazador furtivo, gravemente herido, que vio a mis soldados aproximándose e intentó defenderse con un rifle de asalto antes de morir abatido a disparos. Son muy decididos y combaten siempre hasta el final. Creo que solo sobrevivimos varios europeos y yo. Fue más bien un accidente. Los cazadores furtivos consiguieron acabar con ellos. El núcleo del grupo sufrió una emboscada y fueron todos abatidos a disparos. Eran de Sudán. Este es el futbolista Zidane. Ahí lo tenéis. Y este es Hakim. En Kenia, Chad y Uganda, a los guardas forestales se les permite abrir fuego primero. Pero en Gabón es impensable. Sin embargo, la locura de la caza furtiva ha llegado también a este país, donde se concentra el 60% de los elefantes de bosque africanos. Tradicionalmente, en Gabón no teníamos problemas serios de caza furtiva y no teníamos cazadores furtivos violentos, dispuestos a disparar a oficiales de vida silvestre y policías. En los últimos 4 años, como he dicho, hemos visto esa transición, podríamos decir, de delito menor a crimen organizado, de caza furtiva de bajo nivel a bandas organizadas masacrando elefantes. Y esas bandas existen porque hay mucho dinero en juego. Así que ahora estoy en una situación extraña. Yo soy biólogo, pero ahora me comporto como si fuera un general. Estoy luchando en una guerra. En honor a los héroes conservacionistas de Kenia. En la Guerra del Marfil hay más y más víctimas cada día. Nadie cuenta a los cazadores furtivos muertos. Y en cuanto a los guardas forestales, en los últimos 10 años, más de 1000 han sido asesinados en 35 países. La responsabilidad moral que conlleva estas muertes no recae solamente en los terroristas y los insurgentes,
sino también en el gobierno, que no controla la codiciosa demanda de marfil por parte de sus baufajú, sus nuevos ricos. No sé a qué tribu pertenecían, porque normalmente hablamos en suajili. Cuando nos conocimos, yo fui con la cara cubierta, con una tela. El comprador también. Además, solíamos reunirnos de noche. Nadie se fiaba de nadie. A veces nos decían que lleváramos el dinero otro día, pero no conocíamos las caras los unos de los otros. Un colmillo del tamaño de mi pierna cuesta 1.000 euros. Uno más pequeño, 500 euros. Fue entonces cuando descubrí que los colmillos se vendían por kilos. Un kilo, 100 euros. A veces 150, 140 o 130, dependiendo de lo que pese el colmillo. El botín de los cazadores furtivos es a menudo interceptado en los puertos. En 2013, la Interpol anunció un número récord de marfil aprehendido. Más de 41 toneladas se encontraron en Mombasa, Dar es Salaam, Zanzíbar, Hong Kong y Singapur. No obstante, es demasiado pronto para celebrarlo. En las aduanas se intercepta solamente el 15% del contrabando. Rutas del marfil de contrabando. La distribución de contenedores es extremadamente flexible y móvil. Se utilizan varios puertos africanos: Mombasa, Dar es Salaam, Lomé, Zanzíbar, Lagos, Mogadiscio. Los puntos de tránsito están cambiando constantemente: Dubái, El Cairo, Jartum, Kuala Lumpur, Manila, Haiphong y Bangkok. No obstante, el destino final es casi siempre el mismo. El 90% del marfil ilegal se envía a China. Desde aquí, partimos a los países de tránsito del marfil. Y aquí, nuestra investigación dio un giro inesperado. La primera vez que aprehendimos un envío fue en 2005. Se cargó en contenedores de 6 metros. Procedía de Tanzania, vía el puerto de Dar es Salaam. Fue declarado por ciertas personas aquí en Filipinas. La descripción del envío era artículos de hogar y efectos personales. La siguiente aprehensión tuvo lugar en 2009. Era un envío de contenedores de 6x6 y se declaró como material plástico para reciclaje. Nos preguntamos si Filipinas se había convertido en uno de los puntos de tránsito más importantes para el contrabando de marfil. Y aquí encontramos una conexión directa entre el marfil y la religión. El culto al Niño Jesús, Santo Niño, se introdujo en Filipinas en el siglo XVI, después de que los barcos de Magallanes arribaran a la isla. Desde entonces, en un país donde el 90% de la población es católica, cada creyente anhela tener una estatuilla del Niño Jesús, con la cabeza y las manos hechas de marfil. Muchas de las imágenes que tenemos están talladas en marfil, y especialmente las imágenes más antiguas. Los filipinos consideran que el marfil es el material más digno de usar para reverenciar a los santos o al Señor. Por delante de la madera, el marfil se consideraba lo mejor. Y a Dios, los filipinos siempre le dan lo mejor. Conocemos la pasión de la Santa Sede por el marfil durante el Renacimiento. Tronos, cetros y muchos artículos religiosos fueron decorados con marfil. Pero han pasado muchos siglos
y la práctica se ha vuelto obsoleta. Cabría pensar que el Vaticano es signatario de una serie de convenciones, incluso con la Interpol, que está involucrada en la lucha por la conservación de los elefantes. Sin embargo, no ha firmado la Convención CITES, que protege a las especies amenazadas. Para obtener una respuesta acerca de los motivos, fuimos a Roma y nos quedamos muy sorprendidos con lo que escuchamos. La iglesia está aquí para anunciar la palabra de Dios y para la enseñanza religiosa, no para firmar convenciones internacionales. Como ya he comentado, hay alguna convención en la que sí considera justo participar, cuando son principalmente contra la guerra y por la paz mundial, y tienen un valor simbólico. Pero fuera de esto, la iglesia actúa con la enseñanza, con la formación, con la educación y con su mensaje moral. Esa es la labor importante que puede hacer. El Vaticano no ha firmado todavía la Convención CITES, pero yo he escrito al Papa, porque él se hace llamar Francisco, Padre Francisco, y por supuesto San Francisco de Asís era amigo de todos los animales. Así que le dije que ahora debe utilizar su influencia y decirle a sus seguidores que no compren baratijas de marfil, porque cada trozo representa la muerte de un elefante. El secretario de prensa del Vaticano nos sorprendió con su afirmación al final de nuestra reunión. Es muy sencillo. En el estado de la Ciudad del Vaticano, que tiene una dimensión de 40 hectáreas, no existe un solo comercio que venda marfil. Y no existe ningún comercio de marfil. Mala suerte. En el Vaticano, cuando dejamos al secretario de prensa, un crucifijo de marfil, cuyo valor asciende a miles de euros, llamó nuestra atención. Tal vez fuera la excepción. El Vaticano no forma todavía parte de CITES. Y seguimos recibiendo informes de que algunos artículos de marfil, cruces, figuritas, se venden en el Vaticano. Así que es importante que el Vaticano regule su negocio de marfil en conformidad con el Tratado de CITES. La conexión entre el marfil y la religión toma un giro inesperado en Tailandia, uno de los principales villanos en la historia del contrabando. Aquí, el elefante es el icono nacional, estrechamente ligado a la fe y la cultura del pueblo tailandés. El elefante blanco, con una piel ligeramente más clara, es desde hace mucho tiempo el símbolo de la realeza. Además de los elefantes salvajes, hay más de 4.000 elefantes domésticos. Son ampliamente utilizados como atracción turística. Centenares de elefantes participan en sus festivales. Se pueden comprar pinturas hechas por elefantes o tomar una taza del café más caro del mundo, refinado con jugos gástricos de elefante. Pero esta preciosa fachada esconde un oscuro problema. Los tailandeses adoran los colgantes y los amuletos de marfil, que se cree ahuyentan a los espíritus malignos. Al igual que con las baratijas católicas en Filipinas, los monjes budistas afirman que el marfil agrada a Dios. Donde quiera que haya marfil, hay religión. Junto con la población china, los monjes budistas, la autoridad en la vida espiritual, son los principales consumidores de marfil. Y están siempre dispuestos a ofrecer un amuleto de marfil al creyente, por supuesto, a cambio de una donación. ¿Quiénes lo compran? Principalmente monjes y chinos. Los ingresos de este negocio son tan altos que el tristemente célebre monje elefante ha construido el templo de Wat Suan Pa. Por supuesto, se negó a reunirse con nosotros y prohibió filmar. No es una casualidad. Una cadena de televisión local le acusó de matar de hambre a un elefante y de utilizar sus colmillos para hacer amuletos. La ley permite la venta de las puntas de los colmillos de elefantes domesticados y los colmillos enteros de animales muertos. Es un negocio en auge. Según las estimaciones de Traffic,
el servicio de monitoreo de vida silvestre, la venta de artículos de marfil ha aumentado 3 veces en un solo año. Yo soy budista. Creo que el señor Buda nos enseña que tenemos un compromiso para amar, cuidar y sentir pasión por los animales. Pero los monjes han traído el mensaje equivocado. Algunos monjes utilizan marfil para hacer amuletos. Algunos monjes utilizan marfil para decorar los templos. Algunos monjes tienen incluso fábricas de artesanía de marfil. Eso es muy triste. Y creo que es totalmente erróneo, en mi opinión. No creo que ocurra eso entre los tibetanos. No lo creo. Por supuesto, los tibetanos creo que prefieren los colmillos enteros puestos delante de sus templos. Pero fuera de eso, no creo que los utilicen como... ¿cómo se dice? Joyas. Como joyas y cosas así. Así que eso sucede principalmente en China y otros países budistas de Asia del Sur. Su película muestra cómo se mata y cómo sufren los elefantes y cómo ha disminuido su número. Y todo eso, como usted ha mencionado, creo que debe mostrarse en televisión. Creo que ayudará mucho. Los contrabandistas utilizan puntos débiles de la ley. Mezclan marfil africano con el local que se vende legalmente. Tailandia se convierte en el mercado de marfil menos regulado del mundo y en un importante pasillo para que el marfil ilegal viaje a China. Lo mejor es impedir el comercio de marfil doméstico y convertirlo en ilegal. Tenemos una laguna en nuestra legislación. No puedes comprar o vender marfil de elefantes africanos, pero de elefantes asiáticos puedes vender marfil en trozos pequeños. China es, indiscutiblemente, el principal actor y responsable de la tragedia del marfil. Por desgracia, el futuro del elefante africano, así como el de muchas otras especies de fauna silvestre, está en manos de las autoridades de ese país. La tradición del tallado de marfil está profundamente arraigada en el budismo y el taoísmo. Según estas creencias, el marfil trae suerte al hogar y constituye un símbolo de fuerza, sabiduría y prosperidad. Por consiguiente, existe una gran demanda por parte de los ciudadanos chinos acaudalados. Hong Kong y Cantón son los centros principales de la industria china del tallado de marfil. Aquí se pueden encontrar las tiendas más lujosas, con productos por valor de millones de dólares. Muchos de los artículos en venta están hechos con marfil de mamut legal importado de Rusia, pero no todos los consumidores saben distinguir entre los materiales utilizados. Esto abre nuevos resquicios para el comercio ilegal de marfil. Creo que se trata de una tradición cultural que entronca con la importancia de la nobleza y la pureza, y es un símbolo de riqueza. Ahora se obsequia principalmente como muestra de agradecimiento. Las empresas lo adquieren para pagar a los funcionarios corruptos del Partido Comunista local, para obtener un contrato, los permisos para abrir una fábrica o cualquier otra prebenda. Cada tienda tiene su propio taller. Para preservar las escuelas de tallado de marfil, el gobierno fomenta la apertura de nuevos cursos de tallado. En 2004 solo había 4 talleres. 10 años después eran 37. El número de tiendas autorizadas también ha ido aumentando, pasando de 21 a 145. El gobierno chino permite el comercio legal de marfil y existe un comercio estrictamente regulado. Creo que solamente hay 26 empresas que pueden fabricar productos y unas 135 tiendas minoristas que pueden vender marfil. Filmamos en esta fábrica cercana a Cantón. Emplea a 100 artesanos. El propietario, un multimillonario de Macao, es miembro del Partido Comunista Chino. El resto no pertenece al partido.
Esta fábrica no está legalmente registrada. Otra violación es la sala de exposición, prohibida en las fábricas. Elaboramos varios informes y estudios, todos los cuales apuntarían a China como el mayor consumidor final. El hecho de que el sistema chino para el control del comercio legal de marfil no sea el adecuado facilita el blanqueo de marfil ilegal en el mercado. ¿Todo esto es solo mamut? Sí, mamut. El comercio legal proporciona cobertura al tráfico ilegal. Gran parte del marfil que se vende en Hong Kong proviene de fuentes ilegales. Aunque el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para interceptar los cargamentos de marfil ilegal que llegan a Hong Kong, creemos que el 90% consigue pasar. Estamos convencidos de que ese material se vende a través de los puntos de venta legales. Por eso queremos cerrar por completo el comercio, para que las tiendas legales de Hong Kong no puedan vender marfil procedente de la caza furtiva. Para ellos es muy fácil mezclar los certificados. Rusia monopoliza el mercado del marfil de mamut. Cada año vende 60 toneladas de marfil de mamut a China. No hay evidencias de que el marfil de los gigantes ya extintos tenga un impacto negativo en el destino de los elefantes africanos y asiáticos. Y quizás, con un enfoque adecuado, el mamut podría incluso salvar al elefante. Pero volveremos sobre este tema más adelante. La última vez compré unas 6 toneladas. Porque ahora mucha gente va a Rusia. Algunas personas viajan incluso hasta Yakutia. El marfil de mamut también brinda cobertura a la entrada de marfil procedente de la caza furtiva. Y no solo eso, sino que incentiva la cantidad que afluye al mercado. Alguien se fija en lo que cree que es un objeto tallado hecho de mamut. Se lo enseña a un amigo y este dice: oh, es genial, yo quiero uno también. Entonces entra en una tienda y, como no sabe distinguirlos, acaba comprando marfil de un elefante africano. China está maniobrando para enfrentarse a las críticas. Las autoridades han confiscado algunos contenedores de contrabando y se han destruido varias toneladas de marfil para satisfacer a diplomáticos y periodistas extranjeros. Pero, ¿qué se puede esperar de la política de un gobierno que, por un lado, hace estos gestos de cara a la galería y, por otro, financia el tallado de marfil y hace la vista gorda ante el auge del comercio en Internet? Pocas personas saben que, después de comprar 62 toneladas del llamado marfil legal en 2008 con el permiso de la Convención CITES, las autoridades chinas lo han estado vendiendo a precios astronómicos a sus productores, lo que hace incrementar los precios e, indirectamente, propicia la búsqueda de marfil ilegal más barato en otros lugares. Encontramos el culmen de esta hipocresía en el metro de Pekín. Carteles que abogan por la protección de los elefantes. Solo los pasajeros que pagan 2 yuanes por billete pueden verlos. Sin embargo, no encontramos ningún cartel similar en las tiendas que se dedican a la venta de marfil. China está intentando concienciar a sus ciudadanos. Dicen que ahora, cuando sus turistas llegan a África, reciben un mensaje aconsejándoles que no compren marfil. Pero las personas involucradas en el tráfico ilegal, los que controlan el mercado al por mayor, son criminales organizados. El problema no es el pequeño vendedor de la calle. Son las redes criminales organizadas, que son muy sofisticadas, tienen muchos recursos y operan con total impunidad. Ahí deberían focalizarse los esfuerzos. Pekín ni siquiera responde ante el número creciente de detenciones de sus ciudadanos. Por término medio, 2 ciudadanos chinos son arrestados por contrabando de marfil cada día en el mundo. ¿Te envían a Tanzania para matar a nuestros elefantes? ¿Eh? ¿Te envían aquí a matar a nuestros elefantes?
Millones de ciudadanos chinos vienen ahora a África. Construyen carreteras, están implicados en la minería y en todo tipo de actividades económicas. Y muchos de esos ciudadanos chinos se están involucrando en el comercio ilegal de marfil. Nos gustaría que China enviase a África funcionarios policiales especializados en el comercio de fauna silvestre para colaborar en la investigación de ciudadanos chinos involucrados en el comercio ilegal de marfil. El comercio ilegal de objetos procedentes de la fauna silvestre no solo se da en África, también a lo largo de las fronteras meridionales de China. Laos, Vietnam y Birmania se han convertido en una verdadera mina de oro para los chinos. He vuelto a una aldea concreta fuera de Hanoi que producía una gran cantidad de objetos de cuerno de marfil y rinoceronte. El caso es que ahora he vuelto y nada ha cambiado. Ha crecido, hay más tiendas, los compradores son todos chinos, se tallan grandes cantidades de marfil y se vende una gran cantidad de cuerno de rinoceronte. Avisé a la Interpol y les dije que estaba dispuesto a proporcionarles todas las pruebas que necesitaran. Imágenes grabadas, ubicación, posición de GPS y lo que hiciese falta. La única condición que puse es que les daría la posición GPS el día que decidieran hacer una redada o al menos investigar sobre el terreno. Me comunicaron que no era posible. Vietnam es un país muy corrupto y estoy convencido de que los traficantes pagan a los cuerpos policiales. Mi informador local regresó al pueblo y me dijo que un equipo vietnamita de la Interpol había visitado el pueblo. Negociaron un soborno de $250,000 y ahí acabó todo. No se produjo ninguna detención y no confiscaron nada. La CITES está informada, Traffic está informado, los Hawks de Sudáfrica están informados. La situación es tan grave hoy como lo era hace 3 años, o incluso peor. Nuestra investigación ha llegado a un punto clave. Los mecanismos internacionales establecidos para la protección de la vida silvestre. Y de inmediato surgen las dudas respecto a la CITES. La CITES tiene como objetivo proteger a las especies amenazadas de extinción. Sin embargo, casi todos nuestros expertos la acusan de politiquería y cobardía. De hecho, culpan a la CITES del incremento en los precios del marfil. En esta convención de la CITES, los delegados pueden poner fin a los delitos contra la vida silvestre con sus decisiones. Estamos aquí porque todos podemos ser superhéroes de estos increíbles animales, los elefantes africanos. La CITES ha violado 2 veces su propia prohibición del comercio de marfil, permitiendo ventas experimentales. Los compradores fueron Japón y, por supuesto, China. La idea surgió con buenas intenciones: bajar los precios poniendo una gran cantidad del denominado marfil legal en el mercado. Sin embargo, el resultado fue el opuesto. El experimento solo sirvió para aumentar la demanda e incrementar los precios, y contribuyó a la formación del mercado gris, donde el marfil ilegal se mezcla imperceptiblemente con el legal. En todos los debates hay una gran hipocresía. Por un lado, todo el mundo habla de una gran crisis de la caza furtiva de elefantes a causa del comercio de marfil. Y por otro lado, las personas y los delegados siguen hablando del comercio legal de marfil como si se debiera continuar con él, en lugar de prohibirlo tajantemente. Me gustaría decirle a la CITES o a cualquier organización, si tu lucha en favor de los elefantes es sincera, deja de jugar a la política y corta el comercio de marfil. La CITES es una de las pocas convenciones con capacidad legal para suspender a un país, lo que lleva aparejada una cierta vergüenza. Recibir una suspensión de la CITES es un hecho bastante grave en términos de imagen internacional, pero financieramente hablando conlleva también la suspensión del comercio. De modo que podrían hacer mucho más, pero no lo hacen porque quieren ser políticamente correctos. Organizan un montón de conferencias en las que todo el mundo se da palmaditas en el hombro. Nadie quiere saber lo que pasa realmente sobre el terreno. Hay 30 de países que incumplen casi a diario la convención CITES. Las pruebas están ahí.
Se falsifican los permisos constantemente y nadie es suspendido nunca. El problema está en el secretariado y el comité permanente que no toman ninguna medida. Esta debilidad de la CITES respecto a Pekín es hasta cierto punto comprensible. El tamaño y el poder del país que viola descaradamente la convención CITES es paralizante. Pero, ¿cómo se explica la pasividad en relación con Tailandia, Sudán, Nigeria y Angola, los mayores mercados públicos de marfil? ¿Por qué la CITES no da la alarma sobre el mercado estadounidense del marfil, el mayor mercado fuera de Asia? Puede que no tenga derecho a regular el comercio interno, pero nadie puede prohibirle hablar alto y claro de este problema. ¿O es que los funcionarios de la CITES no están al corriente de la venta de marfil en las boutiques de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco? Se trata de graves acusaciones contra la CITES, y no solo conciernen al marfil, sino también a la ineficiencia en la protección de los rinocerontes, los grandes simios, los tigres y la fauna marina. Entonces nos preguntamos, ¿de qué sirve una organización que es incapaz de aplicar sus propias sanciones contra los infractores? Deja de matar a los elefantes. Dejad de comerciar con marfil. El marfil no es para mí. Salvemos a los elefantes. Dejad de matar elefantes. Dejad de matar elefantes. El mundo está conmocionado por la matanza de elefantes africanos. No sabiendo cómo acabar con el tráfico ilegal de marfil, las autoridades han comenzado a destruirlo con bulldóceres y fuego como señal de advertencia para cazadores furtivos y contrabandistas. Pero es una medida absurda. Ese tipo de señal no detendrá al Shabab, a Yan Yawid o a la mafia china y los funcionarios corruptos. Al igual que el petróleo o los diamantes, el marfil es un tremendo recurso para el desarrollo, y solo los africanos tienen derecho a disponer de estos recursos. ¿Pueden citarme algún país que haya quemado su marfil y haya salido al día siguiente a decir: miren qué bien lo hemos hecho, ahora ya no hay caza furtiva en nuestro país? Todos soñamos con ese día y seríamos los primeros en hacer lo mismo si se demostrara que es un medio de disuasión eficaz contra la caza furtiva. Como país, no creemos en eso. Nosotros creemos que se trata de un activo económico legítimo que proviene de un sistema bien controlado y regulado. Y no podemos negarle a nuestro pueblo su derecho soberano a beneficiarse de sus recursos naturales, que van desde los minerales a la biodiversidad. Por desgracia, en la propia África hay múltiples puntos de vista, y en parte se debe a la falta de garantías respecto a su seguridad. Pero si los sudafricanos son capaces de garantizar la seguridad de sus existencias de marfil, ¿por qué otros países no siguen su ejemplo? Tenemos ejemplos de algunos países donde las dos terceras partes de sus reservas de marfil confiscado se agotaron en solo 2 años. Porque los funcionarios encargados de protegerlas robaban las piezas. Robaban una a una cada día para venderlas en el mercado. Nosotros no disponemos de la tecnología ni de los medios para garantizar la seguridad de ese marfil. Por eso, generalmente, optamos por destruirlo. Pero si tuviéramos cámaras de vigilancia y seguridad para controlar el marfil, estaríamos dispuestos a considerar nuestra posición.
Debemos admitir que nuestra investigación nos condujo a un pronóstico bastante sombrío, hasta que conocimos a personas que defienden desinteresadamente a los elefantes. Su determinación ha inspirado a varios líderes africanos. La primera llamada para que Pekín controlara a sus ciudadanos llegó desde el pequeño país de Gabón. Les pedimos que hicieran lo mismo que nosotros. Tolerancia cero. Queremos que tengan hacia el elefante o el rinoceronte la misma actitud que tienen con respecto al panda. No creo que ellos apreciaran que nosotros fuéramos a China a matar pandas bajo cualquier pretexto. Sin duda tomarían medidas. Bien, pues eso es lo que les estamos diciendo. Nosotros sentimos lo mismo por nuestros elefantes y nuestros rinocerontes que vosotros por vuestros pandas. China es un socio importante para África, pero no un socio sin condiciones. Deben respetar nuestras leyes cuando vienen a trabajar con nosotros. Si lo hacen, seguiremos siendo socios muy cercanos, pero si no lo hacen, entonces seremos duros con sus ciudadanos. Una nueva generación de organizaciones no gubernamentales que centran sus esfuerzos no en organizar charlas interminables, sino en buscar resultados prácticos, son una gran inspiración para nosotros. La filosofía de Eagle es la acción, no la discusión. Nosotros consideramos que hay que dejar de hablar tanto y de organizar talleres de trabajo donde la gente se sienta a hablar para tratar de encontrar soluciones a la crisis medioambiental y a los delitos contra la vida silvestre. Al final, todas esas reuniones internacionales no conducen a nada. Por eso la filosofía de Eagle es la acción directa. Somos una red de activistas que trata de meter a los criminales en la cárcel. Hay que hablar menos y salir en busca de los traficantes para meterlos entre rejas. Charlotte quiso mostrarnos de inmediato sus tácticas invitándonos a actuar como señuelo. ¿Esto es todo lo que tienes? Tienes que decirle que no vamos a comprar nada hasta que no veas el lote completo. No vamos a comprar nada en pequeños lotes. Charlotte necesitaba un nuevo contacto europeo en Dakar que pudiera solicitar un gran envío de artículos de marfil. Lo hicimos, y en un par de días, un traficante fue detenido y posteriormente condenado. Fue la primera prueba de este tipo en la historia de Senegal. Por cierto, Senegal es el líder mundial en la venta ilegal de loros. El modelo LAGA fue concebido para luchar contra la corrupción. De modo que es una herramienta contra la corrupción. En 10 años, la red ha logrado encarcelar a más de 1.000 grandes traficantes. En Guinea detuvimos y desmantelamos un cártel asiático chino que traficaba con marfil de elefante y cuernos de rinoceronte. Lo hicimos con la colaboración de la Interpol de Conakry, el abogado de la República, la ONG y algunos agentes del Ministerio del Medio Ambiente. Resulta que 15 minutos después de la detención, el ministro de Seguridad del gobierno guineano se presentó en la oficina de la Interpol para evitar la operación. No lo dijo abiertamente, pero por sus palabras se sobreentendía que estaba del lado chino. Durante la detención preventiva de 48 horas, los criminales chinos fueron liberados 3 veces. Y cada vez logramos, con mucho apoyo de la comunidad internacional especialmente, volver a detenerlos y ponerlos a disposición judicial para que pudieran ser juzgados. Estamos en Tel Aviv, en una tienda de tecnología de espionaje. Las personas que vemos están seleccionando relojes y otros dispositivos electrónicos, como cámaras y micrófonos, para una persona vinculada a la mafia china. Vamos a llamarlo Musa. Se supone que va a viajar a Pekín para organizar la entrega de un contenedor de marfil con destino a China.
Tienes que mantener presionado este botón, el primer botón. El primero. Ahora está grabando y puedes llevarlo así. Bien. Después de recabar la información, Maisha la transmitirá al servicio de inteligencia chino y a las aduanas para la detención del cargamento y sus clientes. La ONG Maisha fue fundada por militares israelíes retirados que utilizan su experiencia, inteligencia y conocimiento en el ejército para la protección de la vida silvestre en África. Este es otro ejemplo sorprendente de personas corrientes que se preocupan por el destino de los elefantes africanos. En la sede de Maisha nos reunimos con Nir, fundador y cerebro de la empresa. ¿Vas a ir a China? Sí. ¿Y vas a recopilar tanta información como puedas sobre las operaciones? ¿Operaciones? Vamos a llamarlo Jackie. Jackie. Se supone que enviará a uno de sus hombres contigo. A Mogadiscio, sí. A Somalia, para organizar el envío a Mogadiscio. Sí. Lo que tenemos que averiguar es todo lo posible sobre su infraestructura. Bien. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué papel juega exactamente? Por cierto, ya disponemos de algo de información a ese respecto. Es muy importante que recuerdes lo que deberás hacer una vez que pongamos fin a la operación. Todavía estamos ultimando esos detalles. Los detalles. Tal vez involucremos a las autoridades chinas, tal vez hagamos algo más, pero tú tendrás que desaparecer en Kenia. Pronto fuimos testigos de una de estas operaciones de Maisha en la República del Congo, concretamente con perros entrenados en Israel. Son dos pastores belgas, Ricky y Shen. Congo tiene fuertes lazos económicos con China, que tiene muchos proyectos en marcha en el país. Hay 25.000 ciudadanos chinos viviendo aquí. Como consecuencia de ello, el Congo ha perdido la mitad de su población de elefantes en los últimos 5 años. Le hemos pedido que baje del coche. Vamos a efectuar un registro. Filmamos estas imágenes en el puesto de control de Quintelé, en Brazzaville, en una carretera muy transitada que une la capital de Camerún, Gabón y la República Centroafricana. Dos jóvenes activistas europeos, Arthur, de nacionalidad checa, y Marie, francesa, han sido autorizados por la policía a investigar vehículos sospechosos, especialmente aquellos con pasajeros chinos. Con la ayuda de Ricky, el pastor belga, al final encontraron el marfil. Queremos destacar que en el momento del hallazgo, el perro llevaba 2 horas trabajando bajo un calor sofocante de casi 40 grados. Ricky encontró escamas de pangolín, muy popular en la medicina china, donde se usa contra el cáncer y el asma. Pese a que es una especie en peligro de extinción, alrededor de 100.000 escamas se exportan anualmente a China, cómo no. También este brazalete de marfil, cuidadosamente envuelto y escondido en un tarro de café aromático. Es marfil ilegal. Tenemos que inspeccionar todos los botes. La detención de este ciudadano chino es un caso típico. Pocos días después de ser detenido, desapareció de la cárcel. Los activistas comenzaron a sospechar y lo localizaron en el aeropuerto. Arthur insistió en que fuera detenido nuevamente y su caso acabó en los tribunales. Pero el proceso se convirtió en una farsa. El juez acusó a los activistas europeos de atentar contra la amistad entre el Congo y Pekín, con la confiscación ilegal de souvenirs. El ciudadano chino fue puesto en libertad y la corrupción de la justicia africana sigue su curso. El Parque Nacional de Zakuma ha sido arrasado por la milicia Janjaweed. En los últimos 5 años, los cazadores furtivos árabes han matado a 3.800 elefantes y en 2012 abatieron a tiros a 6 guardas forestales durante la oración de la mañana. Ray Alabushain se hizo cargo de la administración del parque después de esa masacre. En ese momento, solo quedaban 430 elefantes. Pero desde entonces, Zakuma no ha perdido ni un solo elefante. En total, han nacido más de 20 ejemplares. Esto significa que las elefantas se han recuperado del estrés causado por las masacres y su población comienza a recuperarse. Ryan implantó el trabajo durante todo el año, incluso durante la estación lluviosa, y estableció buenas relaciones con las personas que viven dentro y alrededor del parque. Los fondos asignados por la Unión Europea se gastan en la construcción de pistas, la organización de patrullas continuas, el equipamiento de los guardas forestales
y la instalación de puntos de radio en las aldeas para informar de la llegada de cazadores furtivos. Los niños de las aldeas colindantes visitan el Parque Nacional de Zakuma de forma gratuita. Todo eso ha cambiado radicalmente la actitud de los lugareños hacia los animales. La gente comprendió y tomó conciencia de que el parque no era para los blancos, sino que era un patrimonio nacional. Y que si no se tomaban medidas, todo sería destruido. Y la población sería la primera en sufrirlo. Así que el logro principal fue establecer una relación de confianza entre el parque y los lugareños. Y, por el momento, ya no hay motivo para preocuparse. Cada vez que alguien ve delincuentes o que algo malo sucede en su distrito, inmediatamente nos informan. Zakuma está custodiado por 75 guardas forestales. El gobierno les paga $2.500 al mes y el parque cubre seguros de salud y turnos de noche. Nuestro objetivo no es matar, sino proteger el mundo animal. Si un cazador furtivo destruye nuestro patrimonio nacional, estoy dispuesto a morir por mis convicciones. No es solo la dedicación de aquellos que consagran su vida a la conservación del elefante lo que nos ha impresionado, sino también su iniciativa. En la Reserva Nacional Samburu de Kenia, fuimos testigos de la implementación de programas de protección de una de las ONG más respetadas. Salvemos a los elefantes. Al mismo tiempo, los científicos a menudo se encuentran al borde del desastre. Dos hombres sobrevivieron milagrosamente en este vehículo, que fue atacado por un elefante macho en celo. Otro elefante salvó a los científicos ahuyentando al agresor. El parque alberga cerca de 1 millar de elefantes, 400 de los cuales tienen una historia bien conocida. La ubicación de los elefantes es rastreada por los científicos con la ayuda de collares satélite. Tuvimos la fortuna de filmar la sustitución de un collar que había llevado durante 3 años un elefante de 20 años llamado Amiti. Aquí vemos al veterinario preparando un sedante para su paciente. 2 dosis del somnífero no son precisamente baratas. Su coste es de $500. Después de la inyección, pasarán 8 minutos antes de que David y el equipo comiencen a trabajar. La precisión y el tiempo de trabajo del que disponen los científicos es comparable a lo que sucede en una parada en boxes en Fórmula 1. El sedante funciona solo 12 minutos. Una vez pasado el efecto, Amiti se unirá a su manada, portando su nuevo collar de 6 kilos de peso. Otro proyecto sorprendente del renombrado científico Ian Douglas Hamilton incluye a las abejas, que son utilizadas para proteger las tierras de cultivo de los ataques de los elefantes. Cuando un elefante toca la cerca, las abejas se ven obligadas a salir para comprobar qué ha pasado, porque la colmena empieza a balancearse en cuanto algo toca el cable. Entonces es cuando el elefante es atacado, y por supuesto el elefante tiene que huir, porque normalmente son atacados en las zonas más sensibles, como alrededor de los ojos, detrás de las orejas y a veces en la trompa. Para ellos son zonas muy dolorosas. Cuando los elefantes son atacados, recuerdan siempre que ese es el camino por el que nunca deben pasar, porque hay un enemigo a su alrededor. Un animal tan pequeño es un gran enemigo para el elefante.
Como hemos visto, no todo está perdido. En África se ha demostrado que es posible luchar eficazmente contra la caza furtiva. Lo vimos en Chad y en Kenia. En el norte de Kenia, donde trabajamos, en los últimos 3 años hemos logrado una disminución de la caza furtiva. Ahora necesitamos desplegar los mismos factores de éxito en otros lugares. Nuestro mayor éxito fue poner a las comunidades locales de nuestra parte, entrenándoles y formando grupos de exploradores que son disciplinados, están uniformados y armados, y bajo el liderazgo y el aliento de sus mayores, la situación es reversible. Ya vivimos una crisis del marfil en las décadas de 1970 y 1980. Entonces ganamos la batalla y podemos hacerlo de nuevo. Y aquí termina nuestra investigación. Pueden llegar a sus propias conclusiones. Sin embargo, está claro que en la cadena mortal de causas que motivan la matanza de elefantes, la pobreza, la corrupción y la demanda, lo más sencillo es lidiar con esta última. Y ahí Pekín tiene la última palabra. Nuestras sugerencias son una moratoria de 10 años sobre el comercio de marfil y la destrucción de marfil, asignaciones de fondos para garantizar la seguridad de las existencias de marfil, y lo más importante, la firma de un acuerdo entre Rusia y China con la participación de la CITES para el suministro anual garantizado de 50 a 60 toneladas de colmillos de mamut a cambio del compromiso de Pekín de prohibir el comercio ilegal y el tallado de marfil. En este caso, los mamuts realmente pueden salvar a los elefantes. Los elefantes son animales extremadamente inteligentes. Son como nosotros, pero mejores. Sí. Por mi parte, basta con contemplar estas imágenes para no dar por sentada su existencia. Si después de haberlas visto habéis sentido un cierto grado de indignación, no dudéis en contárselo a otra persona, para que se lo cuente a otra, y esta a su vez a otra. Y posiblemente, el mundo estaría aún a tiempo de salvar a estas hermosas criaturas. Soy Steven Bauer. Y soy una persona.
Mientras veían nuestro documental, seis elefantes más han sido masacrados en África.